Para todo gamer, tener un monitor adecuado para sus consolas es una de las cosas más importantes a tener en cuenta. Y para esta elección tenemos que ver qué especificaciones buscamos de cada marca y de cada producto. Así que si aún tienes dudas sobre qué monitor comprar y quieres una recomendación del tío Tecno, déjame decirte que aquí la vas a encontrar. Ahora nos decantamos por un monitor marca MSI Optics G24C6P, un monitor gamer curvo calidad-precio, el cual le vas a poder sacar bastante provecho con tus consolas de nueva generación. Las especificaciones de este monitor son las siguientes. Cuenta con una pantalla curviada a 1500R. ¿Esto qué significa? Que no está tan curviada como otros monitores. Tiene una curvatura bastante buena que no nos afecta ni tampoco es tan pronunciada. Cuenta con una frecuencia de actualización de 144 Hz, cosa que son 120 compatibles por HDMI. Esto da como resultado una compatibilidad con las consolas de nueva generación para poder reproducir 120 FPS. Podemos reproducir los 144 FPS, pero solamente por DisplayPort y en una PC. El tiempo de respuesta es de 1 milisegundo, cosa que elimina el tearing en la pantalla y las velocidades de cuadro entrecortadas. Contamos con compatibilidad de AMD FreeSync Premium, por lo tanto vamos a tener juegos fluidos sin interrupciones y sin tearing. El tipo de panel que utiliza este monitor es UVA. Esto significa que no tenemos una calidad tan buena de imagen como puede ser en un panel IPS, pero se beneficia también de las velocidades de tiempo de respuesta de un panel TN. Más o menos el panel UVA viene siendo una calidad intermedia que toma los mejores atributos de ambos paneles, tanto de IPS como de TN. Así que vamos a tener una imagen bastante buena con buenos ángulos de visión, pero no tan amplios como los de un panel IPS, pero tampoco tan cortos como un panel TN. El G24 66P cuenta con dos entradas HDMI y una DisplayPort, además agregando entrada jack 3.5 para poder conectarle algunos altavoces o audífonos que tengamos disponibles. Cosa que también es bastante importante mencionar que este monitor no cuenta con altavoces integrados, por lo tanto nos va a tocar ponerle algunas bocinas que tengamos guardadas o adquirir unas con un buen sonido. A lo largo de esta semana lo he estado probando con ambos Xbox Series y he tenido un resultado bastante bueno. Si bien no es un monitor de gama premium ni de lo mejor que hay, creo que la calidad-precio que tiene este monitor MSI G2466P es bastante buena y bastante superior al de la gama media. Estamos hablando de un monitor que más o menos anda rondando entre los 4.500 pesos mexicanos y 5.300 pesos. A mí me tocó una oferta bastante tentadora, inclusive antes de Black Friday de este año. En Amazon pude tomar una oferta de tan solo 3.500 pesos. La verdad era bastante tentador esta oferta por un monitor con estas características y esta calidad de imagen. A pesar de ser un panel UVA, creo que es una de las mejores imágenes que he visto en varios monitores y eso que este ya tiene algún tiempo que se lanzó. Los juegos se ven bastante bien, bastante nítidos y los píxeles con la resolución que tiene, la cual es 1080p, creo que se alcanzan a ver muy bien. Pero es muy importante también recalcar que a lo largo de toda mi investigación acerca de este monitor antes de comprarlo, me encontré con algunas quejas de otros usuarios, los cuales mencionaban que el monitor sufría de bastante ghosting, cosa que en parte es cierto. Sí me he encontrado con este efecto, pero solamente cuando no tenemos configurado este monitor a 120 Hz. Cuando lo conectamos a nuestras consolas, está predeterminado a 60 Hz. Por lo tanto, vamos a encontrarnos con una imagen bastante borrosa o que se difumina con el movimiento brusco que tengamos en pantalla.
Pero esto se soluciona activando AMD FreeSync Premium tanto en nuestras consolas como en el monitor, además también de pasar la consola, ya sea la Series S, PlayStation 5 o Xbox Series X, al modo 120 Hz. Con esto no significa que todos los juegos se van a ejecutar a 120 FPS, obviamente, tiene que tener también la compatibilidad los juegos con esa tasa de refresco, pero lo que sí va a lograr es que la imagen se va a estabilizar y no vamos a tener ya nunca más ese efecto de ghosting, cosa que si regresamos al modo de 60 Hz va a regresar este efecto de borrosidad. Entonces lo más conveniente es mantenerlo a 120 Hz. El tamaño de esta pantalla es de 24 pulgadas. En algunas especificaciones de este monitor nos dice que nos vamos a encontrar con un monitor sin marcos, cosa que creo no es cierto porque sí se alcanza a notar un pequeño bisel alrededor del monitor. No es muy grande, se alcanza pues a percibir muy poco la verdad, y más si jugamos en un cuarto oscuro, pero la verdad es que sí cuenta con un pequeño marco. No es tan grande como otros monitores, inclusive como les decía, se puede pasar desapercibido, pero la verdad es que sí cuenta con uno. Los materiales con los que está fabricado y también el brazo donde viene para instalarse se antoja para que sea una calidad bastante buena. Se siente con buenos acabados, con buenos detalles, y también el menú que tiene este monitor es bastante intuitivo. Y si te lo preguntabas, sí, este monitor tiene compatibilidad para bases VESA, por lo tanto podemos fijarlo en cualquiera de estas y no vamos a tener ningún problema. Retomando el tema del menú del monitor, la verdad es que es un menú bastante intuitivo, como les mencionaba. Tenemos opciones como juegos, profesional, imagen, fuentes de entrada. Tenemos también una configuración para ponerle a nuestra tecla de navegación, la cual se encuentra en la parte trasera del monitor con la que vamos a estar manejando este monitor. Aquí nos menciona también diferentes modos de juego, visión nocturna, la cual es posible habilitar en este juego. También nos deja habilitar lo que es la frecuencia de actualización, lo que nos muestra arriba sobre qué, en qué modo nos encontramos, ya sea 120 Hz o 60 Hz. Nos deja habilitar anti-desenfoque de movimiento, el cual la verdad yo sinceramente no recomiendo, ya que para esto está AMD FreeSync Premium. Es mejor activar AMD FreeSync que tener el antidesenfoque de movimiento. Tenemos un despertador y también nos encontramos con asistencia de pantalla, esto que nos muestra algún puntito más grande ahí en medio de la pantalla para juegos FPS, que la verdad para algunos le ayudará, pero para mí me parece un tanto incómodo. También tenemos modo profesional, el cual podemos elegir entre 5 modos de imagen, que a mi parecer no me gusta tanto, me gusta más tenerlo personalizado, pero habrá quien pueda. Pues ahí está la elección, ¿no? Ahí podemos elegir qué modo queremos utilizar. Tenemos el modo protector de ojo, el cual hace que la pantalla tome un tono un poco más amarillesco para que en la noche no nos afecte en los ojos. Igual tenemos antidesenfoque de movimiento otra vez y tenemos una mejora de imagen. Esto lo que hace es que vamos a poder habilitar un poco más de nitidez a nuestra imagen, pero aquí con una forma predeterminada. De momento yo no la he utilizado, puede verse bien en algunos juegos first person shooter, pero yo no suelo utilizarlo. En modo de imagen tenemos brillo, contraste, nitidez, temperatura de color y tamaño de la pantalla. Fuentes de entrada, podemos elegir las tres fuentes que tenemos disponibles, los HDMI 1 y 2 y DisplayPort, que solamente podemos utilizar obviamente en una PC. Y tenemos, como les decía, la tecla de navegación, que podemos habilitar diferentes opciones en los movimientos de esta tecla sin mantener el botón de menú principal. Y por último tenemos configuración, podemos poner el monitor en español. Tenemos transparencia, tiempo de espera del menú OSD, botón de encendido, información en pantalla, el cual nos muestra todas las características de nuestra pantalla en el momento que tengamos conectado algún dispositivo. Modo ecológico, el cual baja un poco más lo que es el gasto o el consumo de energía, pero sacrificando algunos detalles visuales del monitor. Y tenemos también la última opción, la cual es restablecer nuestras configuraciones del monitor. Para mí este es uno de los mejores monitores en el rango calidad-precio, ya que nos ofrece bastantes buenas opciones y que vamos a aprovechar con las consolas de nueva generación e inclusive si jugamos en alguna PC gamer.
Nos encontramos con materiales de fabricación de buena calidad, además de que también nos encontramos con una marca de bastante confiabilidad. Recuerden que MSI siempre suele sacar buenos productos para PC y también buenos dispositivos del mundo gaming. Si quieres investigarlo un poco más a fondo en Amazon, te dejo aquí abajo un link para que puedas entrar y echarle un vistazo a esta gran oferta de monitor. Déjame tu like en el video y suscríbete al canal si aún no lo estás, ya que con eso nos apoyas muchísimo a seguir creciendo como comunidad. Por mi parte, los invito también a unirse a la comunidad de miembros del canal, ya que con eso nos pueden hacer pequeñas donaciones, la verdad son bastante baratas, pero que nos ayuda a seguir trayendo contenido como este y contenido referente al de la nueva generación de consolas. Mi nombre es Adrián de Tecnodroidizados y ¿qué les parece si nos vemos en la siguiente emisión? Tua!